Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros esta tarde a través de nuestra fanpage aquí en Doctor Aquí. Para los que por primera vez se conectan con nosotros, me presento, soy Joana Muñoz y como siempre tengo el placer de tener grandes invitados con temas maravillosos como el que vamos a tener esta tardecita, arrancando también para que esta noche se vayan con muchísima información. Bueno, en nuestras redes sociales ya les habíamos dado unas pistas de quién es nuestro invitado, pero también del tema que vamos a tratar. Y hoy vamos a hablar de cómo lograr un buen cuidado en la zona íntima, un tema tan importante, no solamente para las mujeres, sino también para todas las personas que estén esta tarde conectados con nosotros, porque hoy tenemos uno de nuestros médicos especialistas de nuestra red de médicos de Doctor Aquí, pero también tenemos un regalito muy especial para todos los que ya veo que se están conectando y es, como lo ven en pantalla, un descuento maravilloso, el 20% de descuento para que no tengas excusa de agendar la cita médica que estabas postergando desde hace rato, ya no tienes excusa. Ve corriendo después de nuestra transmisión a agendar tu cita con cualquiera de nuestros especialistas. Recuerden que tenemos más de 20 especialidades y, por supuesto, ¿cómo pueden redimir ese 20% de descuento? Como lo ven en pantalla, a través de un cupón que ustedes a la hora de agendar su cita van a ir al carrito de pago y solamente activando este cupón de cuidado íntimo. Así de fácil, la plataforma automáticamente les redime este súper descuentazo para que no se lo vayan a perder. Bueno, ya voy a saludar a todos los que se están conectando con nosotros, pero primero, por supuesto, le haré la bienvenida a nuestro médico especialista que estará hoy con nosotros. Se trata del doctor Camilo Muñoz, quien es médico ginecólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien además cuenta con una larga trayectoria profesional y entre sus estudios cuenta con un diplomado en colposcopia de la FUC en Bogotá. También tiene 6 años de ejercicio como ginecólogo en la capital de nuestro país, 3 años como ginecólogo en la plataforma en donde ustedes siempre se conectan con nosotros, doctoraqui.com, y por supuesto también es presidente de un municipio cerca a Cartagena, que para los que por aquí se conectan desde la costa seguro lo conocen, es en Turbana. Dentro de también alguna de las cositas o infidencias que nos cuenta el doctor Camilo es, está soltero, así que aprovechen de verdad todo lo que nos va a contar porque uno nunca sabe. Muchas cosas pueden pasar aquí en nuestras transmisiones en vivo. Le damos, por supuesto, la bienvenida al doctor Camilo, quien ya se encuentra con nosotros y a quien, por supuesto, le damos una calurosa bienvenida. Doctor Camilo, ¿cómo estás? Hola, Hanna, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Me parece que todas estas oportunidades de brindar educación y de informar a nuestras pacientes en medio de toda esta situación de pandemia, pues son muy importantes y son bienvenidas. Entonces, te agradezco muchísimo por la invitación. No, nosotros más que felices y estoy segura que, por ejemplo, saludando aquí a nuestras fieles seguidoras, como está por aquí María Elena Puello, Paola Rodríguez, Dayan Valero, Estefanía Escarria, por aquí tenemos también a Luisa Rincón, a Mariana de Los Ángeles, a Amanda Jejen, a Natasha García, Angelina Araujo y a un montón de seguidoras. Y por supuesto, pacientes de nuestra plataforma que estoy segura se van a ir felices con todo lo que vamos a aprender esta tarde, doctor. Como yo Qué ya tenía maravilla. el placer de conocerte, de hablar contigo, de que me enseñaras tantos temas interesantes sobre el cuidado íntimo, estoy segura que muchas de nuestras pacientes estarán preguntando, bueno, ¿y qué significa realmente el cuidado de la zona íntima femenina? Así que arranquemos, doctor, brevemente explicándoles un poquito de qué se trata esto. Okay, sí, el tema del cuidado íntimo, pues básicamente implica como todas esas medidas que podemos tomar nosotros como médicos y las pacientes con el fin de tener toda esa zona íntima, que ahorita pues vamos a aclarar qué es la zona íntima, porque pues también hay mucha confusión respecto a esos conceptos, y pues con el fin de básicamente disminuir infecciones, disminuir malestares, disminuir y mejorar incluso la parte sexual, que pues obviamente esa parte influye muchísimo. Entonces, básicamente vamos ahorita a aclarar un poco en qué consiste
el área íntima femenina y pues a medida que vayamos transcurriendo en la charla, pues ahí te iré dando más detalles. Claro que sí, yo creo que arranquemos de una vez, doctor, porque claro, uno dice zona íntima y te lo comentaba porque muchas veces nos llegan comentarios de nuestras seguidoras o lectoras a través de nuestro blog y uno puede pensar que la zona íntima es simplemente la vagina y ya. Por eso hemos preparado material muy importante para nuestros las personas que nos acompañan esta tarde, así que les vamos a mostrar un poco de qué está conformada la estructura del sistema reproductor femenino. Cuéntanos, doctor, por cuáles partes se compone. Sí. Y ya que, luego... Adelante, doctor. Sí, lo que sucede es que siempre uno en la consulta llega a la paciente con que o trata de asimilar el concepto de vagina, como que me duele la vagina, tengo flujo vaginal, pero cuando uno va a revisar a las pacientes, lo que yo me doy cuenta es que realmente en el sistema reproductor femenino existen varios órganos y no solo en la vagina. Entonces, la vagina es solamente el canal, como aparece ahí descrito en el dibujito que te agradezco que me hayas traído, pero pues hay más órganos. Entonces, está el cuello uterino, que es donde se desarrolla la mayoría del cáncer de cuello uterino y es donde además se realiza la citología. Luego entrando, pues ya encontramos como tal el cuerpo uterino, donde está el endometrio, el miometrio, que es donde se producen los miomas, que también es otro motivo muy frecuente de consulta. Y luego pues siguen los ovarios, que son los que determinan como la función endocrina, la función hormonal de la mujer, que es sobre el que principalmente hacen efecto los anticonceptivos orales, que es donde se producen los quistes. Entonces, básicamente esos son como los genitales internos y eso es importante que lo tengamos claro, las pacientes es importante que lo tengan claro porque de esa manera nos ubican mejor a nosotros en la consulta y pues de esa manera pues también les podemos ayudar a sí mismo. Entonces, esos son como los órganos internos, los órganos reproductivos internos femeninos. Y pues la otra parte es la parte externa, que es la parte vulvar. La vulva es en general todo los genitales externos, ¿sí? Entonces... De acuerdo. Doctor, para darle paso a nuestra siguiente gráfica, te interrumpo aquí brevemente porque seguramente muchas de tus pacientes te consultan por diferentes tipos de infecciones y yo, de hecho, te lo preguntaba algunos días atrás y es que es importante aclararle a nuestras pacientes qué son las infecciones vaginales y cómo están relacionadas en el cuidado íntimo, que eso es bastante importante porque también nos permite entender, doctor, que las infecciones no solamente están en la vagina, sino en diferentes partes o, como tú lo mencionabas, órganos del sistema reproductor femenino. Exacto, sí, hay varias regiones. Eso, por ejemplo, son los genitales externos. Entonces, en los genitales externos es donde esos son los que se observan a simple vista y es donde básicamente se ubican infecciones como, por ejemplo, el herpes, que es una de las infecciones de transmisión sexual comunes que vemos en la consulta. Y ya internamente, cuando uno se va y hace el examen ginecológico como tal, es cuando se encuentra con la vagina, lo que les explicaba, que es donde aparece el flujo vaginal. Y bueno, en general, todo ese tipo de infecciones se localizan en el canal vaginal. Y si seguimos entrando, encontramos el cuello uterino, que es donde se ubica pues el cáncer de cuello uterino, que es el que se explora a través de la citología, entre otras. Ya más adentro, pues obviamente no podemos llegar con el examen físico, ya más adentro es cuando viene la ecografía para ver, digamos, miomas o ver quistes ováricos o ver otras estructuras. Pero pues básicamente, digamos, para ubicarnos en la parte anatómica, esa es como la gran división que las pacientes sería muy importante que tuvieran muy presente a la hora de consultarnos a nosotros. No todo es infección vaginal, ¿sí? Por eso es importante que aclaremos este término de entrada. De acuerdo, doctor. Y para resolver completamente mi pregunta, de acuerdo a lo que tú nos mencionas, que hay diferentes pues, partes. En términos muy generales, si una mujer se pregunta, bueno, es normal que
yo tenga que asistir mucho al ginecólogo porque me están apareciendo diferentes infecciones, ¿qué tan frecuente es que a una mujer le pueda llegar a pasar una infección? Sí, las infecciones vaginales son, yo te puedo decir que son el 60% de la consulta ginecológica, eso es de todos los días, mejor dicho, realmente, y existen varias, pero pues realmente es importante, por eso la comunicación con el médico, porque si bien la mayoría de las infecciones se pueden tratar con un manejo muy básico, hay unas que son, que pueden ser catalogadas como tal ya, como unas condiciones más graves, como las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esa diferenciación entre infección, digamos, leve, por decirlo así, e infecciones de transmisión sexual, solo la podemos hacer, digamos, que a través de la exploración médica y a través de algunos exámenes que podemos solicitar. Con esto lo que les quiero decir es que ante algún síntoma de molestia, no se automediquen, que ese es, digamos, uno de los grandes mensajes que siempre les damos a las pacientes, que traten de no automedicarse porque eso puede incluso agravar los cuadros infecciosos. Entonces, es peor en ocasiones el remedio que la enfermedad. Es verdad, doctor, y es que a veces uno puede tener una amiga o una conocida que le dice, ah, a mí me pasó eso, tómese, no sé, no voy a mencionar medicamentos, pero a veces por la pereza de no ir a nuestro ginecólogo o a consultar a un médico especialista, cometemos realmente errores muy pues, cruciales para nuestra salud. Y bueno, eso me da un paso muy importante para recordarle a las que están conectados y los que estén conectados con nosotros también, por supuesto, a que recuerden que tenemos un 20% de descuento en nuestras citas médicas en cualquiera de nuestras especialidades. Y si ustedes se están preguntando cómo aplicar este descuentazo a la hora de pagar su cita médica, es muy fácil. Cuando ustedes estén en el carrito de pago, recuerden que agregan este código o cupón de descuento con la palabra cuidado íntimo, para saber que ustedes estuvieron súper conectados en nuestra transmisión en vivo y que, por supuesto, no se perdieron la oportunidad de ir de verdad a pedir esa cita médica que los está esperando. Bueno, doctor, te quiero decir que por aquí veo muchas de tus pacientes como Julie Medina Pérez, que dice, excelente, el doctor Camilo. Por aquí nos saluda Chad Jenny, que también nos dice, buenas tardes, doctor. Por acá Lili nos dice que si la sesión quedará grabada, por supuesto, estas transmisiones siempre las podrán, las veces que ustedes quieran, en nuestro canal de videos, allá podrán, es decir, si están en la fanpage, van a nuestro módulo de videos y ahí siempre van a encontrar no solamente este live, sino todos los que hemos venido haciendo. También nos pueden ver en nuestra plataforma de YouTube. Y bueno, próximamente estaremos también, doctor, hasta en Instagram, porque vemos que de verdad nuestras seguidoras y nuestros pacientes se conectan tanto con estos temas que la idea es compartir esta información tan valiosa. Bueno, doctor, otra de las preguntas creo que frecuentes es que este tema del cuidado de la zona íntima, uno también puede pensar que llega a cierta edad, cuando ya somos mujeres, no sé, adultas o maduras. Y aquí es la primera pregunta que me gustaría que desmitificaras y es, ¿desde qué momento de la mujer empezamos a tener un cuidado en esta zona? Sí, pues realmente el cuidado íntimo no necesariamente es sinónimo de ir al médico. Es básicamente tener una serie de precauciones que van desde que la mujer, mejor dicho, desde la infancia, teniendo en cuenta una premisa importante y es que no todas las pacientes que tienen, es decir, de hecho la mayoría del flujo vaginal que tienen las pacientes hace parte de las secreciones normales que por el influjo hormonal sobre la parte reproductiva se tiene permanentemente. Entonces, a veces las mujeres se angustian y esto aplica para desde las niñas hasta, mejor dicho, hasta la posmenopausia. Es que creen que el hecho de tener flujo vaginal significa o es sinónimo de infección y eso no es así. Las mujeres permanentemente están
produciendo secreciones que, pues, más adelante también, si quieres, hablamos un poquito de qué criterios o qué cosas le debe hacer a la mujer consultar. Pero digamos que si vamos a entrar a hablar de la salud íntima, tenemos que hablar de la infancia y, pues, eso también, digamos que es normal que una niña, por ejemplo, a los 10, a los 9 años, sin haber iniciado su parte menstrual, tenga flujo vaginal. Y entonces a veces las mamás nos consultan preocupadas porque tiene flujo, y pues hay que aclarar que la mayoría de esos casos es hace parte como del desarrollo normal de la mujer. Entonces, ya partiendo desde la misma infancia, ya podemos hablar de que la salud íntima se debe cuidar. Si quieres, de una vez hablamos de un tema bien importante y que tiene muchísima relevancia y que también es un motivo de consulta muy frecuente, y es el tema de los jabones íntimos. Claro, doctor. Yo te lo he mencionado porque, digamos, en nuestro blog, para los que no lo conocen, y también una invitación importante para que recuerden que en Doctor Aquí tenemos un blog donde podrán encontrar muchos artículos y contenidos muy importantes. De hecho, el doctor Camilo Muñoz ya nos regaló uno de sus artículos que ustedes podrán ver en nuestro home, en nuestra primera página. Los invito de verdad para que vayan y lo busquen y lo lean. Pero también para que recuerden que vamos a tener muchos contenidos muy interesantes de sexualidad, de tendencias, de estilo de vida, bueno, obviamente de bienestar. Y también les quiero contar y aprovecho para invitarlos a que recuerden que en Doctor Aquí estamos muy comprometidos con las diferentes temporadas importantes del año y sabemos que este mes nuestras mamás fueron protagonistas. Así que más adelantico les voy a hacer una invitación muy especial a todas y todos los que están conectados esta tarde con nosotros. Volviendo con nuestro querido doctor Camilo, y después de esta breve invitación para que vayan y nos lean, doctor, en nuestro blog tenemos un artículo sobre jabones íntimos, sí o no, y que es, y es algo que yo creo que te preguntan mucho tus pacientes. Sí, claro. A veces uno se deja llevar un poco por la publicidad o por el comercio y dice, ay, no, que este huele a, no sé, a rosas, este tiene aloe vera, este tiene, no sé, una cantidad de cosas que hacen parte también de la publicidad, pero es importante, ya hablándolo, en términos de salud y de higiene y de cuidado íntimo, si los jabones íntimos son, no son buenos, lo recomiendan o no los ginecólogos. Sí, algo muy importante que tú dices, Hanna, es el tema que detrás de todo este tema de los jabones íntimos y en general de la zona íntima femenina, hay una industria grandísima, hay una parte comercial que no solo presiona a nosotros, a los médicos, sino que también presiona a través de todo el tema de publicitario a las pacientes. Y es como una compulsión, una obsesión que existe por tratar de cambiarle las características a la zona íntima. Yo se lo digo a las pacientes muy claramente. La vagina tiene que oler a vagina. La vagina no puede oler ni a flores, ni a jazmines primaverales. No tiene, la vagina tiene un olor que hay que conservar y que hace parte como de todos los procesos que se viven en el ambiente vaginal y vulvar y, bueno, en general del sistema de toda la zona íntima. Entonces, cuando uno intenta o cuando la paciente intenta, lo que le digo, llevado por la amiga o por el comercial o bueno, por cualquiera de esas vías, trata de cambiar ese ambiente, es cuando se genera como una, se quitan las barreras naturales, por decirlo de alguna manera, y de esa manera es cuando vienen las infecciones reales, las infecciones por hongos, las infecciones por bacterias. Y ese es un problema, es un problema serio. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes es que si realmente no sienten, es decir, si no tienen ningún síntoma, digamos que les rasque la zona vaginal o que le huela mal o que tengan algún tipo de dolor, no tienen por qué usar ese tipo de jabones porque en ese caso ahí sí que van a predisponerse para ese tipo de infecciones. Entonces, la respuesta mía, personalmente, es que en la medida de lo posible evitemos ese tipo de jabones.
De acuerdo, doctor. Qué bueno haber tocado este tema porque así también aprovechamos para recordarle a nuestras pacientes que es muy importante que no todos los diagnósticos, no todas las, digamos que los criterios médicos también son los mismos, así que es muy importante que ustedes puedan, o sea, seguir los lineamientos de su ginecólogo, pedir una cita, ver el caso puntual de cada paciente, ver si es bueno, si no es bueno, por lo mismo que tú decías, ¿no? A veces el jabón también entraría en una parte fundamental de hasta automedicarse, porque como ahora también los ofrecen con ciertos componentes que dicen que o sea, tal vez yo me imaginaba comercialmente que porque dice que huele a, no sé, a algún aroma Aloe específica. vera. Sí, muchas veces entonces tenemos un miedo las mujeres de queremos que, como tú mencionabas, la vagina huela a flores o a un olor diferente. De hecho, esto me da paso también para recordarles a nuestros seguidores que hace un tiempo atrás, los que nos siguen desde hace rato, tuvimos un artículo buenísimo, doctor, donde hablaba, de hecho, un colega tuyo sobre la vagina y tuvo muy buenos comentarios porque hablándolo, mejor dicho, como te decía, sin tapujos o sin penas, mencionaba. La vagina tiene que oler a vagina, como tú lo dices. También hay un tema importante, doctor, y me gustaría preguntártelo cuando nuestras pacientes tienen dudas, como es que mi pH es, no sé, tal tipo de pH. ¿Cómo las mujeres pueden conocer eso? ¿A través de la cita, a través de un examen? ¿Cómo podemos asesorar? Exacto. Ya ahí podríamos entrar en lo que tú comentas, es muy importante en el sentido de que hay ocasiones en las que nosotros como médicos podemos indicar algún tipo de jabón específico, digamos con pH neutro, pero digamos que esa decisión va a venir es con base a la entrevista que uno puede hacer con la paciente. Yo no puedo darte una recomendación estándar para que usen este tipo de jabón con este pH, porque es que igual, así como mujeres, hay sistemas reproductores independientes y cada mujer tendrá una sensibilidad diferente a los productos, de manera que no es posible entrar a generalizar ni a decirte, no, ahorita todas usen este porque no está bien. Eso ya es otro campo y eso ya depende también de los síntomas y de los síntomas de cada paciente específicamente. ¿Sí me explico? De acuerdo, doctor. Aquí hay una pregunta que nos hace Juliana Paola y ella dice, ¿y la ropa interior? Porque ahorita estamos hablando de jabones, doctor, ella nos dice, ¿qué se aconseja para lavarse? ¿Algún tipo de jabón específico? Sí, usualmente. Bueno, eso también me da paso para contarles que las duchas vaginales también es otra compulsión, otra obsesión de muchas mujeres que a veces, en vez de mejorar las cosas, a veces puedes empeorar, porque las duchas vaginales lo que hacen es barrer todas esas defensas que están en la vagina y predisponen para infecciones. A ver, la pregunta es con respecto al tema de la ropa interior, pues. Con el tema de la ropa interior, la recomendación estándar que siempre damos a las pacientes es que lo posible usen telas de materiales naturales, algodón, digamos ese tipo de materiales sintéticos. A veces lo que yo he visto en mi experiencia es que las pacientes que usan mucho ese tipo de materiales sintéticos tienen más tendencia a irritar toda esa zona vaginal. Entonces, mi recomendación es para la pregunta es que se usen materiales naturales en las prendas íntimas, ¿sí? De acuerdo, doctor. Por aquí nos pregunta Beatriz Lucila Arcila Ariza, perdón, Castro, nos dice, ¿cuál es el tratamiento adecuado para la poca lubricación en la vagina? Si nos puedes dar, doctor, recomendaciones quizá generales. Sí, el tema de la lubricación vaginal depende de muchas cosas, incluso de la parte psicológica de la persona. A mí me queda difícil decirte que una mujer no esté, digamos, darte la causa, porque digamos que eso también depende del tema de, si estamos hablando de parte del deseo sexual, eso depende ya mucho del tema psicológico y de la estimulación.
El otro tema, la otra causa posible que también puede estar ahí en el tema de la poca lubricación es que la paciente tenga alguna infección. Entonces, a veces hay infecciones que nos pueden generar esa resequedad vaginal. Y pues en ese caso sí entraríamos a revisar a la paciente, a hacer el examen físico, bueno, todo lo que hemos hablado. De acuerdo. Doctor, por aquí tenemos, yo creo que muchas de tus pacientes conectadas. Está Soraya Orjuela, que nos dice, es un excelente doctor. Por aquí Beatriz Lucila, que nos dice que desde Turbana, un fuerte abrazo. Por aquí nos dice Mabel Moreno, excelente profesional. Omar Salcedo nos dice que eres un excelente médico, muy buen trato con el paciente. Un saludito por aquí también desde Laura Carreño Mojica. Y bueno, seguimos con algunas preguntitas, doctor, muy, muy interesantes que están llegando, como la que nos realiza Marcela Guayacundo Ávila. Ella nos pregunta, ¿hay profesionales que recomiendan usar un jabón neutro para la zona íntima? Si es recomendado, ¿cuál sería este jabón? No entrando en tanto en la marca, doctor, ella nos menciona algo puntual, jabón neutro. Sí, en general los jabones neutros son útiles porque, así como lo dice su nombre, no afectan de manera importante el ambiente de la zona vaginal. Entonces, digamos que eso sí se podría usar eventualmente, los jabones de pH neutro, ¿sí? Para no alterar ese ambiente. Me parece que de alguna manera sí pueden ser útiles ese tipo de jabones. Obviamente no vamos a entrar en marcas ni nada de esas cosas. De acuerdo, doctor. Por aquí nos dice Marcelita Paola Silva, buenas tardes a todos los que se siguen conectando, bienvenidos. Qué placer de verdad tenerlos esta tarde con nosotros. Por aquí también veo que está conectada Jimena Millán, que dice, gracias, doctor Camilo, por compartir sus conocimientos. Por aquí también tenemos a Saray Flores, que nos pregunta, buenas tardes, cuando hay mucho flujo, ¿no es malo usar protectores a diario? Cuando hay mucho flujo vaginal, me imagino, ¿no es malo? Pregunta que si es malo usar protectores diarios cuando la paciente tiene mucho flujo. Pues es que realmente lo que le digo, hay tantas, voy a decirlo y se va a escuchar un poco raro, hay tantas vaginas como mujeres, de manera que hay mujeres que utilizan protectores diarios todo el tiempo, todos los días, y no les pasa nada y tienen su vida normal. Y además, que lo que les digo, hay mujeres que tienen un aumento o digamos que producen más secreciones vaginales que otras, y digamos que por cuestiones de su trabajo o de su rutina necesitan, digamos, mantenerse seca esa zona, y los usan y no les pasa absolutamente nada. Pero hay otras pacientes que sí son muy sensibles, incluso a los protectores, en los que tenemos que desaconsejárselos porque pueden llegar a irritarlas, a producirles infecciones recurrentes y esas cosas. De manera que sí, es bien difícil como entrar a generalizar, pero si, digamos, la paciente lo ha usado, la respuesta es que no es malo, ¿sí? Es decir, para algunas eventualmente podría llegar a afectarlas, pero yo no puedo entrar a decir que es malo, y si ella lo ha usado y le ha ido bien, pues no hay razón para cambiar esa conducta, ¿no? De acuerdo, doctor. Bueno, algo como lo que tú dices, cosas que tanto como mujeres vaginas, así como dicen, para los gustos, los colores también, ¿no? Eso así también es. Depende un poco de la decisión personal de cada mujer. Por aquí, doctor, nos pregunta Elvia Janet Daza Ospina, si es recomendable aplicar jabón en la zona íntima, que eso ya lo respondimos, pero ella nos dice cómo debe ser el aseo de esa zona íntima, que es una pregunta interesante, cómo hacer el aseo de la zona íntima, y también nos pregunta si solo podemos usar agua, que también me parece súper valioso. Sí, se pueden utilizar jabones neutros en esa zona, pero el lavado debe ser externo, es decir, no nada de estar haciéndose duchas vaginales y de introducirse los dedos para hacerse el lavado internamente, porque ese ambiente es un ambiente que es muy delicado. Entonces,
cuando se somete a ese tipo de químicos externos, pues es cuando viene lo que le digo, el tema de las duchas vaginales es lo que no. Entonces ahí para redondear un poco, sí se pueden utilizar jabones externamente, lo que les decía con respecto a los jabones de pH neutro, También nos pero preguntan. externamente, ¿listo? De acuerdo. Doctor, aquí ya habíamos hablado de protectores y es adecuado usarlos diariamente. Esta pregunta nuevamente nos la realiza otra de nuestras seguidoras o pacientes, Marta Cecilia Gallego. Aquí solamente como para recapitular lo que tú nos acabas de mencionar, depende pues de cada mujer, ¿no? Tal vez, doctor, aquí la pregunta es si uno empieza a notar algunas anomalías por el uso frecuente de los protectores, ya tú no lo dirás si es obviamente necesaria la consulta con el ginecólogo. Sí, claramente eso hay que individualizar. Hay que individualizar los casos. Y sí, hay pacientes que son muy, muy sensibles a ese tipo de productos. Y realmente uno les tiene que prohibir prácticamente su uso porque pues lo que les digo, hay mujeres que tienen muchísima sensibilidad en esa zona. Claro, doctor. Mira, ahorita que estábamos hablando de mitos o cosas que uno escucha o simplemente cosas que a uno le funcionan, porque también hay que decirlo, doctor, Claudia Sierra nos pregunta, ¿es recomendable lavar la ropa interior con un poquito de vinagre? Bueno, el vinagre es el acompañante de muchísimas pacientes en la tradición nuestra. El vinagre lo utilizan muchísimo las mujeres y yo me he dado cuenta incluso en la experiencia, en mi consulta, que se utiliza, mejor dicho, hacen duchas vaginales con vinagre, lavan las cosas, pero pues realmente irse a la tradición para uno es muy difícil como meterse con esa tradición, ya que depende de cada paciente. En general, yo les recomiendo que a mis pacientes, a los jóvenes, digamos que no han escuchado ese tipo de cosas, yo no se las recomiendo. Pero a las pacientes que lo están haciendo y les está yendo bien, yo tampoco les puedo decir que no, que dejen de usar eso porque tampoco está. Tampoco voy a entrar en ese tipo de discusiones. Lo que sí yo desaconsejo es hacer esas duchas también con vinagre. Eso sí, duchas vaginales, quiero decir. Porque ya eso sí también prácticamente ya está desaconsejado de nosotros, del gremio, y ojalá no se siga usando, pero digamos, lavar la ropa interior. Duchas vaginales. Sí, doctor, duchas vaginales. Las duchas vaginales sí, mejor no. Ok, de Mejor acuerdo. no les Ojo pongas. y tomen nota porque este es un dato muy interesante que nos puede servir hoy y para el resto de nuestra vida. Doctor, nos pregunta Melissa Zuluaga Soto si la piquiña está siempre relacionada con las infecciones. Bueno, entonces, ya hablando como tal de las infecciones, ¿cuáles son los síntomas más, ya aprovechando como esa buena pregunta que me acaban de hacer? De una vez vamos a entrar como a ese tema de las infecciones. Hay básicamente las infecciones bacterianas, que es lo que se ve con más frecuencia en nuestra consulta. El síntoma principal que generan es el mal olor, o el que llaman las pacientes olor a pescado. Olor a pescado podrido, que dicen las pacientes siempre que uno les interroga ese tema. De acuerdo. El otro tipo de infección es la infección por hongos, cuyo principal, digamos, manifestación es la rasquiña, la inflamación, la irritación y un flujo como grumoso, abundante, que también puede producirse. Entonces, ya yendo a la pregunta, la piquiña no necesariamente es infección, porque a veces la mujer tiene resequedad vaginal y la resequedad produce ese síntoma, esa piquiña. Entonces, hay que entrar a valorarla porque pueda que no sea infección, sino solo resequedad y solo, digamos, hidratando esa zona mejor o indicándole algún otro tratamiento, pues se puede resolver.
No todo es infección bacteriana, no todo necesita antibióticos. Ese es el otro mensaje importante que les quiero dejar claros. Súper, doctor. Por aquí nos dice Adriana Marcela Camaño Gómez. Muchas gracias, doctor Camilo. Excelente, doctor. También tenemos saludos de Gabriela Jiménez, que nos dice saludos al doctor, el mejor especialista de Colombia. Lo recomiendo. Acá, mejor dicho, doctor, te creo que todos tus pacientes se conectaran a esta transmisión. Claudia Sierra nos vuelve a hacer una pregunta. Ah, bueno, perdónenme. La Claudia Sierra, que fue la del poquito de vinagre, ya la sacamos al aire. Por aquí también tenemos una pregunta muy chévere, doctor, que nos hace Deiva Rojas Lara. Y ella dice, ¿cuando estamos con el periodo es malo utilizar las duchas vaginales? Con el tema de las duchas, volvemos al tema. Ya habías dicho claramente que no te recomendabas, sí, pero imagínate, ahora se suma también una cosa muy interesante, y es que basta ser mujer para obviamente entender que esos días entre 3, 5, 7, 8 o hasta más son difíciles, hay muchos cambios hormonales, y por supuesto no es muy cómodo tener que ir muchas veces al baño, por supuesto, a cambiarnos, y muchas veces también este sangrado posiblemente produzca un olor no tan, tan agradable, doctor, y por eso es que acudimos a estas duchas vaginales. Claro. Sí, claro, no, esto es una experiencia complicada, compleja, no solo orgánica, sino también psicológica, lo que tú estás diciendo. Entonces, digamos que dentro de esas sensaciones que puede tener la mujer, está ese tema del mal olor o del olor fuerte, porque digamos que si hay mal olor, hay que buscar infecciones, pero digamos que ahí nuevamente volvemos al tema. Yo no les recomiendo ni siquiera en la menstruación realizarse las duchas vaginales, precisamente porque pues ahí toca esperar que pase el proceso de sangrado, todo ese tema, y luego ya la vagina va a recuperar su condición, pero definitivamente en este caso tampoco recomiendo las duchas vaginales. De acuerdo, doctor. Bueno, hay un tema muy interesante que yo creo que me da paso para preguntártelo, y es que ya que veo que varias seguidoras o pacientes nos están preguntando por temas como el periodo y por otras cosas que hacen parte de nuestra vida, como por ejemplo la sexualidad, doctor. Es muy cierto que cuando empezamos nuestra vida sexual, también hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Por supuesto, si hay adolescentes que nos acompañan o si hay mujeres que hasta ahorita están empezando a tener, pues, inicios en su vida sexual o reproductiva. Y por eso, doctor, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa en estas etapas, no? Por ejemplo, mujeres entre los 18 y 25 años, ¿qué cambios en su sistema reproductor pueden tener, como flujos o como reacciones a cierto tipo de cosas? O, por ejemplo, mujeres en embarazo, que también es una etapa importante en la mujer, y que, pues, si bien es también importante que en sí mismo hasta el nacimiento de esa vida sea por la vagina, pues es importante que nos menciones algunos cambios importantes en esas etapas de la mujer. Sí, digamos que para empezar esa pregunta, digamos esa primera etapa que me dices, mujeres, digamos que ya están saliendo de la adolescencia y empiezan ya como tal formalmente la vida reproductiva, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes de más o menos 20 años, pues básicamente es la época donde la mayoría de las mujeres inician su vida sexual. Entonces, en ese caso, pues obviamente la recomendación más grande es la responsabilidad en la vida sexual, el uso del preservativo como método para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y mi recomendación es que ante síntomas ya específicos como mal olor o tener, digamos, irritación en la zona vulvovaginal, pues ahí sí hay que consultar. De acuerdo a las nuevas guías,
La recomendación es que se empiecen a tomar la citología a partir de los 25 años, aunque pues eso es muy variable y para llegar a esa decisión sí es mejor consultar primero a su médico, consultar a su ginecólogo, porque a veces hay mucha confusión con respecto a ese tema de la citología, entonces ya eso sí toca como entrar a ver cada caso específico. Uh-huh. Entonces, básicamente en esa etapa lo más importante es tener mucha responsabilidad con la vida sexual, ¿sí? Con las recomendaciones que te digo. Y luego ya en esa etapa del embarazo, pues es otra transformación, por decirlo de alguna manera, de la mujer, que también afecta obviamente a toda su zona íntima. Entonces, un motivo de consulta muy común en las mujeres embarazadas es que se aumenta el flujo vaginal y se preocupan y se angustian y se estresan por eso, con razón, porque pues obviamente es algo diferente que están sintiendo, además de la cantidad de cuestiones diferentes que tiene el embarazo. Entonces, lo que les puedo decir es que en general la mayoría de las pacientes que consultan por flujo vaginal embarazadas es un flujo que hace parte de los cambios mismos del embarazo. Entonces, que en general la recomendación que yo les doy es, o más bien el consejo que les doy es que estén tranquilas y que ese aumento del flujo hace parte del proceso normal del embarazo. Obviamente con los signos de alarma que creo que ya te voy a seguir repitiendo para que las pacientes también tengan claro que es que si tienen mal olor o si tienen que le, o si les rasca o si el flujo es muy abundante o grumoso, bueno, tiene otras características que se salen de lo usual, pues ahí sí toca consultar, que esos son como, por decirlo de alguna manera, los signos de alarma en el embarazo, en los flujos vaginales. De acuerdo, doctor. Más adelante aquí vi una pregunta de una de nuestras pacientes que es sobre la resequedad, y aprovecho, antes de ponerla en pantalla, para preguntarte por la perimenopausia o ese proceso que se da antes de que las mujeres pues lleguemos a esta etapa, que también creo, por lo que he escuchado de mujeres que ya tienen pues más de 50 años, que es una etapa difícil. En términos, doctor, de recomendaciones, muchas pueden manifestar, por ejemplo, resequedad o algunos otros síntomas. Cuéntanos un poco si esto es normal, si no es normal, y también de pronto algunas recomendaciones generales. Sí, cuando uno se va a ese, precisamente había una pregunta que giraba alrededor del tema de que si hay rasquiña, necesariamente eso es infección, y pues cuando nos vamos a esta etapa, por encima de los 45 años, digamos en la época de la perimenopausia, por todo el cambio hormonal también, mejor dicho, la mujer permanentemente está teniendo cambios en su parte física, en su parte psicológica, en su parte hormonal. Entonces, uno de esos procesos es la menopausia, y digamos que una de las cosas más comunes es el tema de la resequedad vaginal, más que incluso los flujos vaginales, porque eso es más de mujeres más jóvenes. Entonces, ese tema de la resequedad vaginal también tiene tratamiento médico que es completamente diferente al de otras causas. Uh-huh. Normalmente se les indica un tratamiento hormonal que ayuda a mejorar un poco todo ese tema de la resequedad, que es como el síntoma en mujeres ya por encima de los 45 años, como lo más común que uno ve, el tema de la resequedad. De acuerdo. Doctor, antes de pasar con algunas preguntas más de nuestras de pacientes o seguidoras, me gustaría cerrar digamos, diferentes etapas de la mujer, haciendo zoom a una pregunta que me parece muy importante, y es cuando las mujeres ya entramos en una etapa de tener una vida sexual activa, tú me mencionabas que aumentaba el riesgo de las infecciones vaginales. Cuéntanos un poco también por qué aumenta este riesgo. Sí, claramente la vida sexual como tal, las relaciones sexuales predisponen a las infecciones de alguna manera, porque básicamente eso es como un cambio que se produce en todo el ambiente vaginal. Entonces, ahí siempre la cuestión es el tema de la responsabilidad en la vida sexual y toda esa parte, porque pues de eso básicamente depende la probabilidad de que una mujer tenga alguna infección, sea grave o sea leve,
No todas las infecciones, y eso también es importante que las pacientes sepan, porque a veces llegan muy angustiadas con una infección vaginal creyendo que es una infección de transmisión sexual. La definición de infección de transmisión sexual es una cuestión completamente diferente a la mayoría de lo que tienen las pacientes. La mayoría de las pacientes tienen infecciones, digamos, por hongos o bacterias que se pueden adquirir por un cambio en el ambiente vaginal, incluso por los cambios emocionales, de alguna manera pueden influir en la aparición de infección. Entonces, a veces terminan peleando con el novio, incluso por ese tema, por el tema de las infecciones, y yo lo que primero les... ¿Hasta trato con el esposo, doctor? Sí, no, es que eso es una cuestión muy seria. Es una cuestión muy seria, y nosotros lo que tratamos es, o yo lo que trato es de entrar a tranquilizarlas un poco y explicarles que no todas las infecciones vaginales son infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual tienen otras características, y pues lógicamente que en ese caso es el diagnóstico, sí lo tenemos que hacer ya directamente con la revisión. Pero eso es realmente, la mayoría de los casos no se trata de eso, ¿no? Para que tampoco se genere como ese estrés ahí sin ninguna justificación. De acuerdo. Bueno, por aquí nos pregunta Jessica Fernández Moreno, nos dice, buenas tardes, ¿es verdad que el tipo de tela de la ropa interior puede causar infecciones vaginales? El tipo de tela, sí, pues ahí nuevamente lo que habíamos comentado con respecto a las telas sintéticas, las telas, digamos, derivados plásticos, ese tipo de ropa interior usualmente genera más irritación que la ropa de algodón, por decirlo de alguna manera, en esos casos. Entonces, sí, digamos que en ese caso sí podríamos decir que sí, hay unas telas que son más irritantes que otras. De acuerdo. Bueno, qué importante, doctor, tener una consulta a tiempo para saber si es una infección, si es normal, si no es normal. Y por eso nuevamente las invito, y por supuesto a todos también los esposos, novios, amigos, compañeros que quieran de verdad acompañar a todas nuestras mujeres a esta cita tan importante con el ginecólogo, aprovechar nuestro descuento del 20%. ¿Cómo lo pueden redimir? Muy fácil. Ustedes ingresan a nuestra plataforma, no solamente es en citas de ginecología, pueden usar este cupón en cualquiera de nuestras más de 20 especialidades y automáticamente se llevarán este descuento del 20% usando el código Cuidado Íntimo. Así que la invitación nuevamente es para que no se pierdan este súper descuento. Bueno, doctor, Luisa Rincón nos pregunta a qué se debe la picación, la picazón en la vulva. Sí, normalmente la picazón en la vulva depende de la edad que tenga la paciente, depende de si tiene algún otro síntoma, pero en general lo que produce picazón en la región vulvar son las infecciones por hongos. Sin embargo, lo que le puedo decir a Luisa es que sería bueno que asistiera a una revisión médica porque digamos que de entrada solamente con el síntoma uno no puede llegar a llegar a un diagnóstico y a tomar una decisión de tratamiento. Entonces, pero pues si queremos una respuesta así muy general, sí te puedo decir que usualmente la picazón la producen las infecciones por hongos. Ok. Nos pregunta Lady Arisa Espitia, ¿hay más riesgos de infecciones vaginales con la edad? Sí, puede ser. Realmente lo que se ve es que las mujeres que tienen vida sexual activa tienen más riesgo de infecciones vaginales. Y eso pues básicamente por lo que te había comentado, por el tema de todo el cambio en el ambiente vaginal que se produce cuando una mujer tiene vida sexual. Pero sí, pues sí podemos decir que sí, cuando la mujer entre más vida sexual tiene más tendencia eventualmente a tener infecciones vaginales. De acuerdo. Doctor, nos pregunta Mabel Moreno, ¿sí recomiendas usar protectores de tela? Eso también es bien difícil como entrar a generalizar, porque depende también hay algunas mujeres que les va bien con ese tema de la
el material del protector es muy difícil entrar como a generalizar. Hay algunas mujeres que les va muy bien con ese. Ahí es básicamente como a veces que les digo a mis pacientes con los anticonceptivos. Eso es ensayo y error. Definitivamente uno no puede llegar a predecir qué va a pasar con una paciente si usa este material o este otro material. Entonces ahí depende de cada paciente, ¿sí? Tal vez es de acuerdo a la reacción que tenga la paciente. Entonces, Mabel, tú usas protectores de tela y no tienes ningún tipo de, no sé, de síntoma o de anomalía, pues perfecto, los podría usar, de acuerdo. Doctor, una preguntaza, así como todas las que nos han llegado en esta tarde, no la realizó Nat Pérez. Imagínate, este tema es de verdad muy valioso para nosotros y qué bueno haberte tenido esta tarde y que dejaras a algunos de tus pacientes por atender a toda esta comunidad que te esperaba. Doctor, Nat Pérez nos dice cómo identificar el flujo. Fíjate que yo tenía aquí una pregunta muy importante y es que he leído, doctor, que los flujos no son todos iguales. Digamos, hay un flujo que es blanco, hay otro que es amarillo, hay otro que es verde. No sé si habrán otro tipo de colores, pero Nat nos dice, nos habla de flujo por color, por textura, por olor. Y dice, ¿cuándo hay infección? O sea, ¿cuándo hay infección? ¿Cuando el flujo es blanco, cuando el flujo es amarillo, es verde, cuando hay una textura específica? Sí, esa pregunta es muy interesante también, porque digamos que eso puede ayudar a las pacientes a identificar cuándo tienen que ir al médico. Entonces, lo que sí les puedo decir más o menos es cómo es un flujo normal de una mujer. El flujo usual de una paciente sana es el flujo, puede ser blanquecino, puede ser de textura muy suave, no, sin grumos ni nada de eso, y puede ser claro o puede ser un poquito blanco, pero ya cuando uno entra, digamos, a flujos o verdes o flujos grumosos o flujos muy abundantes, esos son signos de que las cosas no están bien en esa zona, en esa región. Entonces, sí, me parece bien importante esa pregunta, pero usualmente el flujo normal es el flujo que es clarito o incluso un poquito blanco, puede ser, y que tampoco es tan abundante, y ya básicamente si de eso se trata el tema de identificar el flujo. De acuerdo, doctor. Aquí encontré dos preguntas que se relacionan, por decirlo así. Una nos la realiza Luisa Rincón, que nos dice ¿qué crema puedo usar para la resequedad? Aquí a Luisa, obviamente nosotros estos espacios los tenemos para que sea un contenido educativo y preventivo, y tratamos de invitar a nuestras pacientes a que cuando ya necesitan una crema puntual, pues asistan a nuestro experto. En este caso serías tú, doctor Camilo, pero no sé si tengas alguna recomendación de pronto como más general, si está adecuado, por ejemplo, el uso de las cremas o no. O recomendaciones de pronto más generales para la resequedad. Por ejemplo, aquí también Marcelita Paola Silva dice si la resequedad vaginal puede ser por algún momento o si la resequedad puede ser crónica. Ahí en ese caso hay que estudiar la causa de la resequedad porque puede haber alguna infección que esté generando ese problema, ese síntoma. Y también depende de la edad, lo que te decía con respecto a que si la paciente está por encima de los 45 años y está en esa etapa de la transición de la menopausia, es probable que la resequedad sea debida al cambio hormonal, a la disminución de los estrógenos, y eso finalmente produzca ese tema. Y el tratamiento es completamente diferente si es una infección o si es menopausia. Entonces, Eso es, digamos, variable. Usualmente, cuando son infecciones, son episodios, son momentos. Pero cuando es crónica, ya es una cuestión que hay que entrar a evaluar más el tema hormonal, por lo que te digo. Ya es una cuestión que, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la menopausia, ya eso es irreversible. Entonces, sí podríamos hablar de una resequedad crónica, que lógicamente tiene tratamiento. De acuerdo, doctor, y complementando un poquito para que Luisa obviamente tenga una respuesta en cuanto a lo que ella nos preguntaba, sí,
pues como que ella nos pregunta qué crema usar, pero lo que yo te decía en términos generales, ¿se pueden o no usar cremas para la resequedad? Pues usualmente hay, se pueden llegar a usar algunas cremas hidratantes en esa zona, pero yo lo puse en un título bien grande en las pacientes, perdón, en el blog que escribí, y es que a veces hacer menos es hacer más. Es decir, en la medida en que uno menos intervenga esa zona con perfumes, con jabones, con cremas, con colonias, con, mejor dicho, con duchas, es mejor. Eso es de acuerdo. Un gran mensaje. Vamos a tratar, doctor, de dejar en nuestros comentarios, nos encuentran como doctor aquí cuando estamos dialogando con ustedes, tratar de dejar tu artículo que para que nuestra community management nos pueda ayudar. Este artículo está en la primera página de nuestro blog, está escrito por el doctor Camilo Muñoz, así que lo vamos a dejar aquí para que todas las que quieran igual resolver algunas otras dudas o inquietudes, por supuesto lo puedan hacer y consultar, por supuesto, el especialista. En este caso, si quieren pedir la cita con el doctor Camilo, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra plataforma www.doctoraqui.com. Doctor, aquí encontré una pregunta maravillosa. La pregunta nos la realiza Chadia Gene, que dice, ¿cómo depilar mi zona íntima? Pero acá hay una cosa muy interesante, doctor. ¿Es recomendable la depilación láser? Con el tema de la depilación de la zona íntima, yo lo que siempre les trato de recomendar es que no se utilicen cortes al ras, es decir, que no se utilicen ese tipo de cuchillas que cortan al ras, porque sucede que en ese caso a veces se pueden obstruir o se pueden lesionar o se pueden producir escoriaciones pequeñas que lo que hacen es que permiten que entre bacterias y ahí sí se produzcan las infecciones. Entonces ese corte al ras, yo me he dado cuenta en la experiencia que he tenido que aumenta el riesgo como de infecciones, más que infecciones vaginales, ese tipo de produce algunas escoriaciones que finalmente afectan la vulva. Entonces esa depilación al ras yo no se la recomiendo en general. La depilación láser es una alternativa. Hay mujeres que les va muy bien con la depilación láser, hay otras que no. Eso es también muy variable. Sin embargo, sí, yo no puedo entrar a generalizar, pero digamos, si la paciente lo está usando y le ha ido bien con ese tema, incluso las pacientes por el tema estético también lo usan. Para ir a la playa, súper bien, doctor. Exacto, para ir a la playa, para el bikini, para todas esas cuestiones que hacen las mujeres. Entonces, pues, realmente no vamos en contra tampoco de eso, porque eso hace parte como ya de la de sentirnos bonitas, de sentirnos a gusto, doctor. Exacto, eso es correcto. Entonces, no hay nada en contra de la depilación láser. Si les está yendo bien con la depilación, pues seguir usándola. Pero sí, con respecto al uso de máquinas de afeitar que corten al ras, eso sí es un problema a veces, por eso que les digo que a veces genera escoriaciones, cortes pequeños que ni siquiera ellas se dan cuenta y a veces pueden llegar a producir infecciones, ahí sí, infecciones vulvares que necesiten tratamiento y otras cosas. Entonces, sí, ahí vamos una hora. Sí.
Con eso hay mucha duda y hay mucha confusión en las pacientes porque las pacientes usualmente creen que si tienen una infección vaginal, el examen que hay que hacerle es la citología y no es así. La citología es un examen que se hizo para detectar las lesiones que pueden llegar a terminar en cáncer de cérvix, las lesiones precancerosas que llamamos nosotros. Entonces, si una paciente tiene una infección vaginal, si cree que tiene una infección, el examen que usualmente uno solicita es un frotis de flujo vaginal, que es un examen completamente diferente y esa es básicamente la indicación del frotis, ¿sí? Ante algún síntoma como tal. La citología es la que se hace, bueno, eso también es una discusión grandísima porque digamos que la guía colombiana dice hay que tomárselo con cierta regularidad. A veces otros colegas lo recomendamos de otra manera. Entonces hay mucha discusión con respecto al tema de en qué momento hacerse la citología. Lo que dice la guía colombiana es que la citología se debe hacer a partir de los 25 años y se hace para prevenir, se hace de acuerdo a la guía colombiana a los 3 años, o sea, cada 3 años si sale negativa, y se hace solamente como prevención del cáncer de cérvix. Si la paciente siente algún flujo extraño, normalmente el examen que nosotros hacemos y que solicitamos es el frotis de flujo vaginal. Ya otro examen diferente que se hace en la zona íntima es la colposcopia, pero la colposcopia se hace normalmente cuando una citología sale mal. Entonces, normalmente si la citología reporta algún resultado anormal, pues ahí sí. Nosotros vamos y le tomamos la colposcopia, perdón. Y la prueba de BPH, que es otro examen muy común, que normalmente nosotros recomendamos que se haga a partir de los 30 años. Mujeres tan jóvenes, la prueba del virus del papiloma humano no tiene utilidad porque es una infección que es muy prevalente, es decir, es una infección que es muy común, por decirlo de alguna manera. Y que no necesariamente el hecho de que la paciente de 22 años tenga el virus significa que la paciente va a tener cáncer, porque las mismas defensas del organismo son capaces de barrer esa infección. Entonces, en resumen, si la paciente tiene algún síntoma como tal, el examen que usualmente se debe mandar es el frotis de flujo vaginal. La citología sí, de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a lo que considere el médico también. La colposcopia, cuando la paciente sale, digamos, cuando sale algún resultado alterado de la citología y la prueba del virus del papiloma humano, usualmente la recomendamos que se hagan mujeres por encima de los 30 años, ¿listo? De acuerdo. Obviamente hay un asterisco grandísimo que dice puede variar de acuerdo al concepto médico y es lo que siempre les he dicho, desafortunadamente uno no puede generalizar. Y en estos casos ya hay que entrar a hablar con el médico y el médico sí tiene que, pues ya conociendo al caso de la paciente, recomendarle tal examen o cual examen. De acuerdo, doctor. Bueno, por aquí la idea es que les estaremos compartiendo esta ficha técnica, por así decirlo, para que ustedes puedan tenerla ahí a la mano, porque es una información bastante valiosa para todas nuestras queridas mujeres aquí. Aquí tenemos una pregunta y es la que nos hace Julie Medina Pérez y nos dice, doctor Camilo, en las infecciones por hongos que se vuelven recurrentes, ¿qué cuidados íntimos recomiendas? Y dice, a nivel de las partes íntimas y la ropa interior, creo que de la ropa interior ya nos diste como tu recomendación, pero sí es valioso rescatar cuando las infecciones por hongos se vuelven recurrentes, doctor. ¿Qué hacer? ¿Qué cuidados íntimos tener? Sí, con respecto a ese tema es muy importante porque cuando esas infecciones se vuelven muy recurrentes hay que incluso hacerles exámenes porque puede ser, esas infecciones pueden ser una manifestación de algo más general. Entonces hay pacientes, digamos, que tienen alteraciones en el azúcar, en la sangre, puede ser prediabetes o diabetes, que su única manifestación es el flujo vaginal. Entonces, en esos casos sí, normalmente nosotros entramos a evaluar otras cosas. En cuanto al tema de ropa interior y partes íntimas, yo siempre les recomiendo que laven muy bien toda su ropa íntima, porque el tema con los hongos a veces es que
son resistentes a los detergentes usuales. Entonces, toca hacer un lavado exhaustivo de toda esa ropa íntima con el fin de evitar las recurrencias, porque pues, el tema de la ropa interior se vuelve como un reservorio de esas infecciones. Y normalmente, si bien las infecciones por hongo no son como tal consideradas infecciones de transmisión sexual, en esos casos sí se recomienda que se trate a la pareja, cuando son infecciones como muy recurrentes, porque nosotros los hombres usualmente podemos tener, digamos, el hongo, pero no manifestar de ninguna manera, es decir, no tener ningún síntoma. Entonces nosotros estamos actuando como hombres, como reservorios de esas infecciones. Entonces, en esos casos, lavado exhaustivo de la ropa, usualmente también estudios generales, a veces uno le hace estudios de glucosa en sangre para ver cómo está ese tema, tratamiento a la pareja, y de esa manera pues ya se llega a mejorar ese tema que es muy común también, esas infecciones recurrentes. Doctor, ahora que hablabas de ropa y hemos hablado a lo largo de esta transmisión de este tema tan importante, por aquí se me filtró una importante y es, ¿cada cuánto uno debe tener en cuenta cambiar esa ropa interior? Porque tú nos hablabas ahorita de la tela, de si se usa una u otra, y sabemos que hay algunos textiles que duran toda la vida, pero en el tema de usar ropa interior, ¿cada cuánto debería uno, o hasta qué máximo de tiempo podría usar una prenda interior? No, pues ahí sí, no, eso realmente... Hasta que se dañe. Hasta que se dañe, sí, hasta que ya. Sí, más o menos, porque pues realmente si se le hace un buen aseo a las prendas íntimas, no tendría por qué, digamos, tener un tiempo de vida útil, por decirlo así. Es decir, ahí no a veces también les digo a las pacientes porque dicen, no, yo voy a botar toda mi ropa y a comprar ropa nueva. Yo, pues si tiene plata para comprar ropa nueva, pues puede hacerlo, pero esa no es la solución. La solución es hacer un lavado exhaustivo de su ropa íntima y ya esa es la solución. Otra cosa es que quiera cambiar de look, pues. No, el closet. Exacto, esa es otra cuestión diferente. Doctor, antes de despedirte, voy a ir rápidamente con dos preguntitas porque me parece súper interesante que no hemos hablado de pronto de toallas o tampones. Y aquí nos pregunta Adriana Padilla Vélez y también Nena Londoño, dice que si usar tampones, bueno, protectores, a ver, Adriana nos pregunta que si usar tampones genera cólicos, que es una pregunta relacionada pues a los tampones. Y Nena Londoño nos dice que si taponarse con protectores es malo. Primero que... los cólicos vaginal, digamos, los cólicos en general son una manifestación de lo que te estoy hablando en general. Los cólicos en general son una manifestación de la contracción del músculo del útero. Entonces, como te decía, el útero está por allá arriba. Luego le sigue la vagina. Entonces, no tendría nada que ver, digamos, el hecho de tener tampones, porque los tampones llegan es hasta la vagina, los tampones no van hasta el útero. Entonces, la respuesta es no, los tampones no generan cólicos. De acuerdo. Y nos pregunta si taponarse, que pues no sé si sea el uso realmente de la palabra adecuada o no, doctor, que si taponarse con protectores es malo. Taponarse con protectores, no. Pues, no sé taponarse... si es que de pronto se refería quizá de pronto a que el tampón, tú sabes que tiene una cuerdita y quizá no se pudo extraer, no sé si a eso se refiere ella con taponarse. Usar muchos tampones, tocaría que nos aclare porque es que... Bueno, voy a pasar con otra pregunta para aprovechar nuestras últimas dos, y es si las, bueno, acá tenemos... Una que creo que no la han repetido mucho, doctor, y es con tema de óvulos. Quiero entonces pasar, y también para cerrar un poco nuestra sesión de preguntas, la primera nos la realiza Yuli Medina, que dice, ¿está indicado el uso de óvulos vaginales después de terminar el sangrado menstrual todos los meses? No,
Los óvulos vaginales usualmente son como tal medicamentos, son antibióticos, entonces realmente los antibióticos se utilizan es solo para infecciones como tal, entonces no puede volverse eso una costumbre, no puede volverse un hábito, porque además eso sí va a barrer lo que siempre les he dicho, a barrer todas esas bacterias buenas, porque es la otra cosa que también debe quedarnos claro. El hecho de tener bacterias en la vagina, eso es normal. Las bacterias pues funcionan como un sistema de protección en la zona vaginal, y entonces si nosotros empezamos a darles antibióticos de manera regular, de esa manera rutinaria, pues vamos a terminar barriendo esas defensas y ahí sí van a venir las infecciones que luego se van a volver resistentes porque pues hemos agotado con las que hemos usado todo ese tiempo. Entonces, la respuesta enfática es que no. Doctor, se acaba nuestra ronda de preguntas y quiero cerrar con una de nuestras fieles seguidoras que estoy convencida que no se ha perdido ni uno solo de nuestros en vivo, de nuestras transmisiones aquí en nuestra fanpage o cuando las hacemos en nuestra cuenta de Instagram. Y esta pregunta nos la hace Dayan Valero y dice: ¿Recomiendas los óvulos de caléndula y con qué frecuencia? Los óvulos de caléndula también deberían ser restringidos a la indicación médica. Es decir, eso también, lo que les decía, a veces hacer menos es hacer más en la zona vulvovaginal. Y si uno empieza a recomendar de manera rutinaria algunas intervenciones, pues lo que a veces puede producir es cambios que desencadenen infecciones. Entonces, los óvulos de caléndula tienen su indicación en algunas pacientes, digamos que tengan mucha inflamación, porque pues ese producto, la caléndula puede actuar como antiinflamatorio, puede ayudar como cuando se están tratando algún tipo de infecciones. Entonces ya entraríamos a valorar el caso específico y ahí sí recomendarlo, pero sí toca ver cada paciente en particular, y pues lógicamente que no puedo decir con qué frecuencia porque eso depende de cada paciente. Doctor, creo que aquí me están por interno recomendando un tema que, mejor dicho, yo digo la última, pero es que veo Sí, tantas no, no, preguntas. sigamos, Si yo tú me lo permites, estoy motivado. te la pregunto y lo digo por todas estas pacientes que me la están haciendo sin mencionar específicamente alguna o si por aquí vemos de pronto alguna en pantalla. Nos han preguntado, ah, ya la encontré. Luisa Rincón nos pregunta, doctor, ¿usted qué opina del uso de la copa menstrual? Sí, la copa menstrual es una. Sí, vi que ya varias pacientes por aquí, yo también viendo el chat, he visto que varias pacientes han preguntado ese Varias. tema. Y con respecto a la copa, pues es un dispositivo que, además de ser ambientalmente amigable, por decirlo así, se ha vuelto cada vez, es decir, cada vez las pacientes lo utilizan más. Y pues yo también lo puedo recomendar. Realmente es una intervención que es muy sencilla de realizar, que pues ahorra la paciente, además económicamente pues resulta mejor que estar comprando toallas higiénicas mensualmente. Entonces, eventualmente puede llegar a ser útil en la mayoría de las pacientes. Y la mayoría de las pacientes cuando vienen acá a mi consulta y me comentan, pues les ha ido bien. Entonces, sí la puedo recomendar, es una buena estrategia, además lo que te digo de que ambientalmente también y económicamente también puede Doctor resultar. Juanita, de hecho, para que complementes, nos pregunta si es higiénica, porque ya sabemos que sí la recomiendas, pero ella puntualmente también nos dice si es higiénica la copa Eso menstrual. depende de la paciente, es decir, la paciente debe tener un cuidado, debe ser muy rigurosa con el aseo, con la higiene que le hace a la copa, porque si no le hace higiene, pues eso es un caldo de cultivo que puede eventualmente terminar produciéndole infecciones. Entonces, si no se utiliza bien, obviamente, si no se limpia bien, si no se le hace la higiene que necesita,
ahí sí vamos a tener problemas, pero en la medida en que se utilice de manera responsable y tomando todas las precauciones, me parece que es una gran opción para muchas mujeres. No, doctor, me quedaría aquí, yo creo que 1 hora y media o hasta más Sí, no, dialogando no hay problema. contigo, porque de verdad que es un tema tan interesante que nos da para tenerte, si tú no lo permites, nuevamente como invitado. Claro que sí, estamos disponibles y dispuestos y te agradezco a ti y le agradezco a todas las pacientes. Realmente me sorprende también la gran, yo sabía que este tema iba a despertar bastante interés, pero incluso hombres han estado ahí participando y me parece importante que también Conectadísimos. nosotros como hombres hagamos parte de todo este tema de la salud íntima femenina. Entonces agradecerle sobre todo a las pacientes y a ustedes, a la plataforma por permitirme este espacio. Quiero despedirte con un mensaje valiosísimo y que creo que hace parte de tus pacientes. Juliana Paola dice: gracias, doctor, el mejor de todos. Una revisión a tiempo evitó que mi diagnóstico fuera peor. La invitación a todas es a realizar una visita al ginecólogo por prevención y obvio consultar a nuestro queridísimo doctor Camilo. Un placer haber compartido este espacio contigo. De verdad que esta es tu casa y de verdad que te estaré molestando con contenidos para nuestro Claro blog, que para sí. nuestras redes sociales y muy pronto de verdad que espero volver a tenerte por aquí en nuestras transmisiones en vivo. Claro que sí, así estaremos con toda la disposición. Muchísimas gracias por el espacio y pues claro que sí, ahí estamos muy pendientes para nuevos eventos. Bueno, doctor, muchas gracias a ti, a toda nuestra audiencia y recuerden que no se pueden perder nuestro descuento del 20%, pero no sé si recuerdan que les conté que estábamos a punto de darles una noticia muy interesante. La primera, que rediman su cupón con el código Cuidado Íntimo. ¿Cómo? Muy fácil, a la hora de hacer el pago, ustedes lo ponen en la cajita de cupones de descuento y automáticamente se llevan este 20% para su consulta médica. Y dos, no menos importante, este domingo volvemos a celebrar el Día de la Madre y en nuestro blog nos hemos de verdad enfocado en compartirle una cantidad de contenidos maravillosos a todas nuestras mamás, porque el día no solamente se celebra el 9, el 30, se celebra todos los días. Así que los invito a leer artículos como Consejos para aliviar el dolor de espalda durante el embarazo. ¿Qué significa convertirse en mamá? Hablamos con Tatiana Londoño, una de estas mamás blogueras que tiene una comunidad divina y nos estuvo contando sobre su experiencia como mamá 24/7. También hablamos con diferentes especialistas sobre este tema y bueno, como mamá pueden ser chef, profesoras, psicólogas o cualquiera de ustedes que está en este momento conectadas con nosotros, ¿cuál es la profesión que disfruta más? Yo creo de verdad que la profesión más linda de todos es ser mamá. Así que con esta invitación me despido, no sin antes agradecerle de verdad y de todo corazón a todas las personas que estuvieron hoy súper conectadas, conectados con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba doctor aquí en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Y por supuesto, para todas las personas que quieren conocer también nuestros contenidos, recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog www. doctoraqui.com/blog o en nuestra plataforma. A pedir esa cita, me esperando y ahora con un descuento del 20%, no te lo puedes perder. Mil gracias por su compañía y espero poder estar muy pronto con ustedes nuevamente. Feliz noche.